Muy buenas tardes, querido Radio Escucha. Los saluda una vez más el padre Leodoro Lucatero. Tengo mucho gusto de poder estar con ustedes en esta tarde, este mediodía, compartiendo con ustedes acerca de algunas cuestiones de nuestra liturgia, la liturgia de la iglesia, nuestra manera de alabar, bendecir a Dios y que Él en cambio a nosotros nos santifica con su presencia sacramental. Les doy un caluroso saludo a todos ustedes que nos escuchan a través de la radio, que es el 1380 de AM. También hay personas que se comunican con nosotros a través del internet y a través de la página de Facebook del Ministerio de Virgen de Guadalupe Radio. También les doy la más calurosa bienvenida a aquellas personas que se unen a esta programación por medio del Zoom. Es un gusto tenerlos a todos participando y pues una vez más, como lo he insistido siempre, les invito a que no dejen de hacer sus comentarios, de hacer sus preguntas, para hacer más dinámica esta programación. Así es que pues espero que todos ustedes participen con sus preguntas y sus comentarios. Pues bien, continuamos con el tema que hemos estado haciendo ya desde hace varias semanas, que son las liturgias dentro de la liturgia, de la liturgia del rito romano de la Iglesia Católica. Y hemos estado viendo las diferentes liturgias que se hacen, los diferentes ritos, sobre todo tomando cada uno de los sacramentos. La última vez que estuvimos en vivo, pues estuvimos hablando sobre las órdenes sagradas, ¿sí? Que en este caso pues vienen a ser el orden del diaconado, del presbiterado, o sea, del presbítero, el sacerdote, y el orden episcopal, el orden de los obispos. Ahora, quiero aclarar con todos ustedes que estas tres órdenes, como tales, fueron, sobre todo el orden de la ordenación, el rito de la ordenación, fueron renovados en el Concilio Vaticano II. Y antes del Concilio Vaticano II había lo que se le llamaban las órdenes menores. Y las órdenes menores eran, como por decirlo así, el que era una orden menor, como el portero, el lector, el ministro de la Sagrada Comunión, que no era ese el ministerio, sino más bien acólito, y luego el subdiaconado, ¿sí? Esas se les consideraban como órdenes menores. Ahora, con la reforma del Concilio Vaticano II, estas órdenes menores quedaron como ministerios, como ser instituidos en el ministerio del portero, que en todo caso ya no se hace ese ministerio. No es que no se haga, sino que no se instituye. Pero básicamente el portero es aquel que está a la puerta de la iglesia dando la bienvenida. Y entonces nosotros tenemos, en nuestro tiempo, no les llamamos portero, les llamamos ujieres. Comúnmente aquí les llaman los acomodadores, ¿verdad? Pero son ujieres o aquellos que dan la bienvenida, encargados del ministerio de la hospitalidad. Ellos también se encargarían
de las colectas, si hay una colecta, si hay dos colectas. También cuando ya es la gente sale y ellos están a las puertas despidiéndolos y dándoles el boletín parroquial. Eso sería más o menos lo que queda en nuestro tiempo de lo que fue la orden menor de el portero. Ya no quedó ni siquiera como ministerio. Como les digo, se encomienda a algunos el ministerio de la hospitalidad o ser ujieres. Pero ministerios como tales solamente quedaron el del acólito y el del lector. De hecho, cuando una persona se está preparando y es aceptada a las órdenes, ya sea la orden del diaconado como un orden permanente, aquellos que son casados, o el orden del diaconado como una orden transitorio, o sea, se ordena diácono para luego ser ordenado sacerdote, los seminaristas, a ellos, antes de darles esta primera orden, el orden del diaconado, tienen que ser instituidos como acólitos, tienen que ser instituidos como lectores, ¿sí? Y luego, ya después de que son instituidos como lectores y como acólitos, se les da la candidatura, son aceptados como candidatos para ser ordenados diácono, para ser ordenados diáconos. Si es el orden del diaconado permanente, ese ministerio es prácticamente para aquellos que son casados. Si es el orden transitorio del diaconado, es solamente que es una transición del diaconado a luego ser ordenado sacerdote o presbítero, ¿sí? Y entonces, vino esta reforma y ya desaparecieron prácticamente las órdenes menores, que quedaron solamente dos de ellas como para ser instituidos en ministerio, que quedó solamente la institución del ministerio al lectorado y la institución del ministerio del acolitado, ¿sí? En el siglo XX, o sea, este siglo pasado, ha insistido en la necesidad de la restauración del concepto del sacramento del orden, tal como eran en los primeros siglos, o sea, que se restaurara a la manera como era en los primeros cuatro siglos, el tiempo que le llamamos el tiempo patrístico, o sea, la era de los padres de la iglesia, la era patrística. Entonces, esta restauración fue iniciada por el Papa Pío XII. Recordarán ustedes al Papa Pío XII, que fue el Papa que reinó durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Y él es muy conocido por algunas de las cuestiones de restauración en liturgia, y sobre todo documentos importantes para la reforma a la liturgia, como es el documento Mediator Dei, el mediador de Dios, que es Jesucristo. Él es el que escribió esa encíclica Mediator Dei con reformas y principios litúrgicos. Y entonces él también trajo varias reformas litúrgicas. Él reformó la Semana Santa. Él restauró la Vigilia Pascual, porque ya no se celebraba. Restauró la Vigilia Pascual, restauró el concepto del Triduo Pascual, del Viernes, Jueves y Sábado Santo, la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, es el Triduo Pascual, pues él es el que viene y restaura. Restaura eso, y entonces también él trae algunas reformas, que inicia algunas reformas
hacia el orden del el sacramento del orden al sacerdocio o las órdenes sagradas, ¿sí? El Papa Pío XII comenzó precisando que los dos obispos que rodean al obispo consagrante, o sea, el que va a consagrar, que los dos obispos que rodean al obispo consagrante de un nuevo, esto es cuando un nuevo obispo va a ser ordenado obispo, un sacerdote va a ser ordenado obispo, y dice que los dos obispos que rodean al obispo consagrante de un nuevo obispo son también consagrantes y no simplemente asistentes. Y entonces fíjese que los obispos que están con el obispo principal que va a consagrar, son también consagrantes. Esa es una nueva reforma que el Vaticano II la va a llevar todavía más allá, porque son consagrantes no solamente los dos obispos que acepten al obispo principal, sino todos los obispos que vienen a participar de la ordenación también son consagrantes. Y luego, como daba a entender la terminología del el pontifical romano, es aquel que trae los ritos para las órdenes. Se llama pontifical romano. Son ritos que solamente el obispo puede hacer, ¿verdad? Por eso se le llama el pontifical romano. Como el ordenar un diácono, solamente un obispo. El ordenar sacerdote y el ordenar a un obispo. Solamente un obispo lo puede hacer. Entonces, el pontifical romano definió que la imposición de manos y la oración que acompaña a la ordenación, estos dos ritos principales, la imposición de manos y la oración consagrante, son los ritos esenciales de las tres órdenes sagradas: el diácono, el sacerdote y el obispo. Que esos dos gestos, esos dos ritos, la imposición de manos y la oración consagrante, son, por decirlo así, como la esencia de este rito, de esta liturgia de ordenación de diáconos, de sacerdotes y obispos, ¿sí? Y entonces, él mismo, Pío XII, recordó a los obispos que además del cuidado de sus diócesis respectivas, colegialmente tienen el de la evangelización del mundo, en cuanto a los obispos. Luego, viene después de Pío XII, luego viene Juan XXIII, que es el que convoca al Concilio Vaticano II, y entonces el Concilio Vaticano II integró esta visión que ya nos había dado Pío XII, esta visión de las órdenes sagradas en la del ministerio de la Iglesia y de los ministerios que en ella se ejercen para el servicio del pueblo de Dios. El episcopado, o sea, los obispos, cuyo carácter sacramental es afirmado, hace de aquel que recibe el orden de obispo un miembro del colegio de los sucesores de los apóstoles. El Concilio Vaticano II nos viene a reafirmar la idea de la colegialidad de todos los obispos como sucesores de los apóstoles. ¿Sí?
Y entonces, el presbiterado es introducido al colegio de los obispos como presbítero. Estos dos grados de sacerdocio, el episcopado y el del presbiterado, o sea, el obispo y el sacerdote, estos dos grados de sacerdocio son, uno es sucesor de los apóstoles y entra en el colegio de los obispos, y el otro es el sacerdote, es aquel que coopera en la obra del cuidado de las del como el obispo es el pastor principal de un rebaño, de una diócesis, y los presbíteros, los sacerdotes, son aquellos que asisten al obispo en la obra de pastorear al rebaño que es la diócesis. Y en este caso, pues ya la diócesis que está organizada en parroquias, ¿sí? Entonces, y luego ya, el diaconado es un servicio específico del obispo y de la comunidad cristiana. No constituye de suyo una etapa hacia el sacerdocio, no necesariamente, porque un diácono, una persona, un hombre casado puede ordenarse y siempre va a ser diácono. Pero, por ejemplo, en un seminarista, entonces sí es una manera de ascender del diaconado hacia el sacerdocio, y si algún sacerdote es llamado, asciende hacia el orden del episcopado o de obispo. Pero nos dice que, otra vez repito, que el diaconado no constituye de suyo una etapa hacia el sacerdocio y puede ejercerse como un ministerio permanente. Por eso a los diáconos casados les llamamos diáconos permanentes. En este caso puede conferirse a hombres casados. ¿Sí? Ya lo vuelve a repetir el texto. Pero continúa dándose el sentido establecido en la Edad Media. Hay que ser diáconos para recibir el presbiterado y ser presbítero para recibir el episcopado. ¿Sí? Espero que eso quede claro en esta cuestión de toda la manera en que se organiza las órdenes sagradas. Las órdenes sagradas, como es al diaconado, al sacerdocio o al episcopado. Y ahora, pues quiero hacer un pequeño una intervención. Quisiera pedir a ustedes, ya sea los que escuchan a través del Facebook o los que están acompañándome a través de Zoom, que me digan si tienen comentarios o tienen preguntas. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Aquí todavía no hay preguntas, pero mi pregunta sería, ¿usted puede ser obispo? ¿Y cuál proceso sería para que usted fuera obispo? Todo sacerdote, todo presbítero tiene la posibilidad de ser obispo. ¿Cuál sería el proceso?
Pues primero sería que cuando se necesita un obispo en una diócesis, ya sea un obispo auxiliar o ya sea un obispo para una diócesis vacante, no tiene entonces los obispos de la región y tal vez los de la la conferencia episcopal, o sea, de los estados, pues en este caso, por ejemplo, si van a nombrar un obispo en Estados Unidos, pues está la conferencia de obispos de Estados Unidos. Entonces, ellos son los que nominan, ponen nombres, y esos nombres se someten a Roma, al Vaticano, al Papa. Y esos nombres que son sometidos son investigados para que antes de que el Papa, que es el que da el nombramiento para alguien a ser ordenado obispo, el Papa se asegure que tiene la capacidad y la idoneidad de poder ser un obispo. Y entonces tiene que pasar por ese proceso. Primero se nombran, luego se someten los nombres y luego si pasan por toda esta investigación, luego el Papa, a través del nuncio apostólico, en cada país hay un nuncio, que es como si fuera el embajador del Papa. Entonces el nuncio apostólico va a ser el que le va a comunicar a este presbítero, a este sacerdote que ha sido escogido para el orden del episcopado, el orden de obispo. Y la persona, cuando es contactada, la persona puede decir que sí, que acepta, o también tiene la libertad de decir no acepto. ¿Sí? Y entonces, si la persona hace, el sacerdote, el presbítero, acepta la nominación de haber sido nombrado obispo, entonces luego ya se hacen los planes para que se le ordene como obispo. Normalmente, en una diócesis, una diócesis pertenece a una provincia. ¿Sí? Se les llaman las provincias la sede metropolitana. Por darles un ejemplo, aquí en el estado de Texas hay dos provincias: la provincia del este y la provincia del oeste. La provincia del este, la sede metropolitana es Houston. La provincia del oeste, la sede metropolitana es San Antonio. Nosotros, por eso se llama arquidiócesis, porque es una sede metropolitana. Vamos a pensar, por decirlo así, que una diócesis que pertenece a San Antonio, a la provincia de San Antonio, vamos a decir El Paso, Texas, que El Paso, Texas tuviera una sede vacante de obispo. Y que entonces se nombró a un padre de cualquier parte de Texas o de cualquier parte del país, pudo haberse nombrado este sacerdote para ser obispo del Paso. Pues se prepara la ceremonia y el obispo principal que va a ordenar a ese nuevo obispo va a ser el obispo de la sede metropolitana de la provincia, y la sede metropolitana de la provincia es San Antonio. Entonces el arzobispo Gustavo iría a El Paso a ordenar a este sacerdote, a ordenarlo obispo. Claro que habría muchos otros obispos que estarían concelebrando y serían también también estarían consagrando al obispo, pero el consagrante principal sería el arzobispo. A ver, ¿compliqué mucho este proceso o sí se entiende? Ah,
sí se entiende porque usted dijo, en San Antonio se llama arquidiócesis y aquí en Austin solo se llama diócesis de Austin. Sí, porque no es sede metropolitana. La sede metropolitana para Austin, aunque esté tan cerquita de nosotros, pero ya es un poquito hacia el este, su sede metropolitana es Houston. Y entonces, si ordenan a un obispo en Houston, ¿quién va a ser el ordenante principal? El arzobispo de Houston. Si alguien de acá del oeste, El Paso, San Angelo, Laredo, etcétera, aún Dallas, Fort Worth, todos esos pertenecen a la provincia del oeste, que la sede metropolitana de la provincia del oeste es San Antonio. Entonces, cualquier obispo que se ordene en esas diócesis, el principal ordenante sería el arzobispo Gustavo. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Bueno, a ver si usted es a un obispo. No, bueno, el señor no Alex tiene una pregunta para usted. Adelante. Buenas tardes, padre. Buenas, qué gusto buenas tardes. Saludarlo. Igualmente. Una pregunta. El diácono para un diácono permanente sí. que se quiere ordenar, los hijos, ¿tienen que ver la edad de los hijos? Porque yo sé que un viudo se puede ordenar sacerdote, pero los hijos tienen que estar ya grandes, ya no tienen que depender de él. Pero un diácono tiene que ver la edad de los hijos. Normalmente a alguien que esté interesado en el diaconado permanente, no se le admite al proceso de preparación al diaconado si los hijos todavía son pequeños y todavía están dependiendo del candidato y de la esposa. Solamente hasta que estos hijos ya tienen una cierta edad, vamos a decir, ya son adolescentes, ya ellos se valen más que nada por sí mismos, ya van a la universidad, van a la preparatoria. Bueno, pues se les acepta, pero si son pequeños los niños y todavía los padres se tienen que dar mucho de su tiempo para la educación de sus hijos, están en kinder, están todavía los tienen que cuidar. Ya un muchacho de preparatoria ya no tienen que cuidarlo. Todavía están bajo la tutela de los papás, pero ya no ellos pueden salir y el hijo se puede quedar solo. Pero un niño, un bebé no lo pueden dejar solo. Aún los niños de hasta la edad de tal vez de 10, 12 años no los pueden dejar solos. Y entonces cuando los niños todavía están en esa edad, ni siquiera el candidato es aceptado a la candidatura del diaconado. Tienen que tener menos responsabilidades en el cuidado de los hijos para ser aceptados como candidatos a que empiecen la formación de diáconos. ¿Sí? Entonces, aún todavía más importante, si el diácono, una vez ordenado, ya sus hijos crecieron, y luego por cualquier razón queda viudo, pues ese puede solicitar la posibilidad de ser ordenado presbítero o sacerdote. ¿Sí? No sé si la respuesta es clara. Sí, padre, gracias. Bien. Ahora, quiero darle así como simplemente como una anécdota. Conocí a dos hermanos en la arquidiócesis de Los Ángeles que eran los dos sacerdotes. Su papá era diácono permanente. La mamá de estos sacerdotes, o sea, la esposa de este diácono, muere.
y pidió la ordenación sacerdotal, y entonces tenían en la arquidiócesis de Los Ángeles tenían a los padres, los dos hermanos y el papá, sacerdotes. Simplemente con una anécdota de algo curioso que se dio. ¿Sí? ¿Algún comentario, otra pregunta? No hay ninguna pregunta, padre. En el Facebook. Parece que no. Creo que tampoco. No hay. Muy bien. Entonces, pues ya continuando un poquito con esta, con este tema de cómo fue renovado todo el rito de la ordenación a los diáconos, a los presbíteros y a los sacerdotes después del Vaticano II, cómo ya se determinó, ya que solamente esas tres órdenes se les llama órdenes, y no las que antes se les llamaban órdenes menores, sino que a eso se les llaman simplemente ministerios, que son instituidos en el ministerio. Ahora, y luego pues les vuelvo a repetir que la esencia, el rito es un poco complicado porque tiene toda la celebración. Cuando son aceptados, son llamados por nombre al orden, cuando se acercan al obispo y le prometen a él obediencia y respeto a él y a sus sucesores. Ya está la oración de las letanías, que ellos se postran, están postrados en el piso. Mientras se hacen las oraciones, después viene una oración larga, que es la oración consacratoria, que es la de consagrar a los que son ordenados. Viene la imposición de las manos, y esto es en general para el diácono, para el presbítero y para el obispo, que son la oración consagratoria y la imposición de las manos. Ya hay otros ritos que son particulares para el diácono, otro rito que es particular para el sacerdote, como la unción de las manos, el recibir el cáliz y la patena. El diácono recibe el evangeliario. Y así, entonces cada orden tiene sus propios ritos, pero los ritos comunes, que es como, por decirlo así, la vértebra principal que sostiene las órdenes sagradas, es la oración consacratoria y la imposición de las manos. ¿Sí? Entonces, de esta manera, pues vamos a dar por concluido, a menos que ustedes tuvieran alguna duda acerca de estos ritos. Ahora, miren. Les voy a, así de una manera un poquito breve, les voy a decir más o menos cuál es la estructura del orden de un obispo. Después de las letanías de los santos cantadas, estando el que va a ser ordenado postrado en el suelo, todos los obispos presentes imponen las manos al elegido, y luego el consagrante principal coloca sobre su cabeza el libro de los evangelios abierto.
¿sí? Dos diáconos lo mantienen así durante la plegaria de consagración. Es la plegaria que el obispo principal hace, la oración de consagrar a esta persona como obispo. Mientras hace la oración consagratoria, los dos diáconos sostienen el libro de los evangelios abierto sobre la cabeza del que está siendo ordenado obispo. ¿Sí? Y entonces, luego, ya que se usa también ya que se hace esto, luego se le va a dar al obispo, se le va a dar imponer la cruz pectoral y su mitra, ¿sí? Después sigue de continuación de la entrega de los evangelios. El que es ordenado obispo se le pone luego el anillo en el dedo anular de la mano derecha, y luego después se le impone la mitra, o sea, ese gorro puntiagudo que tienen los obispos, ese se llama la mitra, se impone en silencio la mitra, y luego se le entrega el báculo. Cuando se le entrega el anillo, se le dice estas palabras: recibe este anillo, signo de fidelidad, y permanece fiel a la Iglesia, esposa santa de Dios. Y luego, cuando se le da el báculo, que es el báculo, es ese, es este, este, esta vara alargada que al final tiene una punta curveada, ese se llama el báculo. Dice: recibe el báculo, signo de pastor, y cuida de tu grey, o sea, cuida de tu rebaño, porque el Espíritu Santo te ha constituido obispo para apacentar a la Iglesia de Dios, para que apacientes a la Iglesia de Dios. Esas son las palabras cuando el obispo recibe el báculo. Si el nuevo obispo ha sido ordenado en su diócesis, entonces es conducido por el obispo consagrante a la cátedra. La cátedra es la silla que está en una catedral, la silla del obispo, la sede del obispo, ¿sí? O tal vez otra palabra sea el trono, que suena así muy de un rey, pero en realidad la cátedra es el lugar desde donde enseña el obispo. Y entonces si el obispo es consagrado como obispo, es ordenado como obispo en su diócesis y en su catedral, entonces se le conduce luego, ya después de que recibió la imposición de manos, la oración consagratoria, se le impuso el anillo, se le puso la mitra, luego se le da el báculo, y luego se le conduce a su cátedra. Por eso la iglesia donde preside un obispo se llama catedral, porque ahí está la cátedra del obispo, la sede donde se sienta y desde ahí enseña. Entonces es conducido a su cátedra, y luego, después del intercambio de el beso de la paz con todos los obispos, o sea, cuando los obispos pasan y lo felicitan,
todos los obispos presentes, se pone a presidir la concelebración. Entonces, de ahí en ese momento ya no es el quien preside el arzobispo, sino el obispo recién consagrado. Y luego, después de esta, ya, o sea, esa es básicamente la ordenación de un obispo. Ahora vamos a hablar, así también de una manera, espero que sea breve, de la ordenación de un presbítero o sacerdote. La ordenación empieza con la llamada del ordenando y su presentación al obispo por un presbítero destinado a este efecto, que le dice el sacerdote de la diócesis, le dice, esta persona quiere ser ordenada sacerdote, sabe si es digno, de acuerdo a la comunidad, de acuerdo a las investigaciones, etcétera, etcétera, sabemos que es digno. Y entonces el obispo dice, ya una vez cuando lo declara que es aceptado, dice: con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Señor, elegimos a este hermano nuestro para el orden de los presbíteros. Luego sigue la homilía. Después de la homilía va a seguir las letanías de los santos. También el ordenado o los que van a ser ordenados se postran en tierra mientras se cantan las letanías. Después de eso, el obispo impone las manos sobre la cabeza y luego todos los sacerdotes que están asistiendo en la concelebración pasan a imponer sus manos sobre el sacerdote o los sacerdotes, según si es uno o si son varios los ordenados. Y luego después todos, junto con el obispo va a hacer la oración consagratoria. Y también la dicen los presbíteros, dice, y luego todos los presbíteros presentes hacen lo mismo de imponer las manos y luego se quedan después ahí alrededor del obispo hasta el final de la oración de ordenación, o sea, la oración consagratoria. Y entonces, después de que se hace esta oración consagratoria, el sacerdote va a recibir la que se le consagra en sus manos con el óleo del Santo Crisma. Después de eso ya reciben sus ornamentos de sacerdote y luego reciben algunos sacerdotes ayudan en primer lugar al nuevo sacerdote a revestirse con estola y casulla. Luego este se presenta al obispo, el cual le consagra las manos con el Santo Crisma, que le dice: para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Y entonces, luego, después de eso, una vez que ya es consagrado, se le consagran sus manos, se le entrega el obispo el cáliz y la patena. El cáliz con el vino que se va a consagrar en esa misa, y en la patena la hostia que se va a consagrar. Y luego, ya para finalizar este rito del orden, el obispo le da el ósculo o el beso de la paz. Y luego todos los presbíteros presentes hacen lo mismo. ¿Sí? Ahora, ya para finalizar, explicar cómo es la ordenación de un diácono.
pues el diácono también es llamado y es nombrado al orden. Después se hace también la oración, se cantan las letanías y los que se van a ordenar diáconos se postran en tierra. Viene un interrogatorio de si creen que son dignos de ser ordenados. Son varias preguntas. Entonces ellos dicen sí, sí, y luego ya al final sí, con la ayuda de Dios. Y entonces luego se les impone las manos, el obispo impone las manos sobre el diácono y se hace la plegaria de consagración. Y luego, después de la plegaria de la consagración, algunos diáconos o sacerdotes le imponen la estola y luego la dalmática. Y luego después reciben el evangeliario, el libro de los evangelios, que se lo entrega el obispo al diácono y le dice: recibe el evangelio de Cristo, del cual ha sido constituido mensajero. Convierte en fe viva lo que lees, y lo que has hecho fe viva, enséñalo y cumple aquello que has enseñado. Y luego ya termina la ordenación del diácono con el beso de la paz que le da el obispo, y luego todos los diáconos presentes hacen lo mismo. Y ahí, ya en eso ya quedó prácticamente la explicación de estas tres órdenes, el rito, cómo se hace la ceremonia. Lo hice de una manera muy, muy breve, ¿eh? No me fui a ningún detalle. Pero así, en manera general, esos son los pasos principales de la ordenación de un obispo, de un sacerdote y de un diácono. Muy bien, vuelvo otra vez con ustedes a ver si tienen alguna pregunta o comentario. Muchas gracias, padre, por su explicación. Pati tiene una pregunta. Adelante. Pati, no sé si puedes prender tu micrófono, sería más mejor que tú le preguntaras a ti. Adelante, Pati, porque hasta ahorita no escucho absolutamente nada. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí. Dime. Sí, mi pregunta es, hace poco tiempo, unas semanas atrás, me tocó, íbamos a ir a misa y no había sacerdote. Sí. Pues yo estoy acostumbrada que cuando no hay sacerdote se celebra la liturgia de las horas, pero con un diácono. Y en esta ocasión fue una muchacha. Sí. Y nomás ahí es donde digo, también las mujeres podemos hacer eso. Sí. O cómo queda allí, ¿verdad? Esa celebración. Sí. Gracias. Miren, un laico, cualquier cristiano católico laico, puede presidir la liturgia de las horas. No necesitas tener ordenación de ningún tipo, ni de diácono, ni de sacerdote, ni de obispo, para presidir la liturgia de las horas. La liturgia de las horas, que ya hablamos sobre eso en programas pasados, pues tenemos la, si es en la mañana es laudes, si es entre el día son las horas intermedias, y en la tarde las vísperas, y en la noche las completas. Estas no se necesita ningún orden sagrado para presidirlo. Cualquier persona laica lo preside. Normalmente, si está presente un sacerdote o un ministro ordenado, preside, pero no es que tenga que. Lo único que
que sí está limitado al sacerdote es la celebración de la misa en cuanto que es una oración comunitaria, ¿sí? Claro, los demás sacramentos. El diácono, pues normalmente haría presidir alguna liturgia de las horas como laudes, pero no necesariamente, también puede hacer una liturgia de la palabra, y él en todo caso lo que es idóneo en una liturgia de la palabra es que el diácono proclame el evangelio. Y entonces en una liturgia de los horas, en la proclamación del evangelio, pues va a ser todo el rito como lo ordena la liturgia, con el saludo, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Mateo, gloria a ti Señor. Bueno, si hay una celebración de la palabra y no hay ni un diácono y no hay ningún sacerdote, se puede hacer la liturgia de la palabra, pero la lectura del Evangelio simplemente se proclama y no se hace todo el rito de proclamación que le está permitido hacerlo al obispo o al sacerdote o al diácono, que es el saludo, el Señor esté con ustedes, con tu espíritu, lectura del Santo Evangelio, etc. La persona simplemente va a decir lectura del Santo Evangelio sin ningún saludo, sin ningún tipo otro de proclamación. Pero lo puede hacer una persona laica, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema. Normalmente, si hay un sacerdote, si un obispo, un diácono, pues lo va a hacer uno de ellos. Pero un laico puede presidir la liturgia de las horas, ¿sí? Patti, no sé si haya quedado clara esta respuesta. Sí, muchas gracias, padre. Y tengo otra pregunta, esta no viene a lo que del tema de hoy, sí. Pero sí estaba esperando el día de hoy para preguntarle. Yeah. Tengo ahorita un familiar, está muy enfermo. Sí. Él no, pues tiene su pareja, pero no está casado. Ajá. Ya ha estado enfermo y ahorita en veces bien, en veces mal, ¿verdad? Sí. Y ya tiene, ahorita está él en diferente país y la pareja de él está acá, sí, en Estados Unidos, y él está en nuestro país, en México. Sí. Allí cómo queda para la confesión, que pues ya no ha estado con su pareja por ahorita como 3 años. Sí. ¿Allí cómo queda? ¿Él podría confesarse? Él puede confesarse y él puede recibir la unción de los enfermos, y con la unción de los enfermos el viático, pero más que nada porque no está ahorita en ninguna relación fuera del matrimonio, que es en realidad, la fuera del matrimonio sería tener el acto de sexualidad, y no lo hay. Entonces, puede recibir, si quiere reconciliarse lo puede hacer, pero sobre todo lo que puede hacer principalmente recibir la unción de los enfermos, y puede recibir la comunión como viático, ¿sí? Muchas gracias, sí, padre. Esa inquietud toda esa semana. Muchas gracias. De nada, para servirles. Ahora creo que hay un comentario o pregunta, no sé qué es lo que sea, de María. No alcanzo a leer, pero es en el Facebook. Dice: ¿qué significa tiene que en ordenación el postrarse? Postrarse es. Que el significado simplemente es que se postra, es tirarse boca abajo, totalmente así, boca abajo en el piso, en el suelo. Eso es postrarse, totalmente se tira boca abajo la persona, que solamente el postrarse dentro de las liturgias del rito romano se hace. Los que van a ser ordenados cuando se hace la oración de las letanías, los que van a ser ordenados, sea un obispo, sea un sacerdote, sea un diácono, se postra, se tira
de panza, por decirlo así, en el suelo, boca abajo. Y en esa forma, en esa postración, está haciendo la oración mientras están todo el mundo orando con las letanías de los santos. La otra ocasión de la postración del sacerdote es el Viernes Santo. Antes de empezar la liturgia de la Pasión del Señor en Viernes Santo, también hay postración totalmente así tirado de panza en el suelo. ¿Sí? Esa es la postración, ya sea para la ordenación o ya sea para la liturgia del Viernes Santo. ¿Sí? Ojalá que esta respuesta haya quedado clara. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? Ya no hay ninguna pregunta, pero también esa postración es como de humildad, ¿verdad? De reverencia se está consagrando a nuestro Señor Jesucristo. Totalmente, es de humildad, sí. Ya que el postrarse es totalmente humillarse ante Dios e invocar su misericordia sobre el que va a ser ordenado. Sí, así es. Pues muchísimas gracias, Padre. Solo tenemos 3 minutos y no sé si en estos 3 minutos nos dijera algo. Cuando usted se recibió, recibió este sacramento de sacerdote, algo breve, ese momento que usted se ordenó. Pues no habría mucho que decir, porque pues mi ordenación fue igual que la ordenación de cualquier sacerdote. Yo fui ordenado originalmente para la diócesis de Spokane, Washington, en el estado de Washington. Fuimos 2 los que fuimos ordenados. Fue para mí un gran evento, un momento importante en mi vocación. También fue muy conmovedor de que toda una comunidad en la que había servido yo antes como seminarista hubieran estado ahí presentes. Mi familia, mis papás, mis hermanos estaban ahí presentes. Entonces fue y el momento tan conmovedor así de la postración, pues es también muy emocionante de estar postrado totalmente ante la misericordia de Dios. La ordenación, la imposición de las manos, la oración consagratoria, la unción de las manos con el Santo Crisma, pues todos esos fueron momentos importantes para mí en la ordenación. El abrazo de todos de mis compañeros sacerdotes en ese momento que te dan el obispo te da el abrazo, y después todos los sacerdotes presentes te dan el abrazo de la paz o el beso de la paz. Entonces, no sé qué, o sea, fue un momento muy emocionante para mí en mi vida de iniciar mi ministerio como sacerdote, y sigue estando ahí presente en mi vida como un momento de una total entrega al ministerio del sacerdocio, ¿sí? Pero no sé qué más podría decirles yo de que pues mi ordenación fue como una ordenación de igual que cualquier otro sacerdote. ¿Sí? Y muchísimas gracias, que Dios le bendiga. Igualmente, gracias. Y ya se me acabó el tiempo, así es que ya para finalizar les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.